estamos con el equipo completo y triunfador. Y miren, Poncho de Nigris fue captado en la alfombra de unos premios, los premios TikTok, y ahí le preguntaron sobre el pleito con su mamá y sobre si va a defender a Wendy, sobre quien sea. Quien sea, ¿eh? Vean lo que dijo. Sin reconciliación a la vista, Poncho de Nigris al parecer no considera por el momento reanudar el lazo con su madre, quien en una guerra de declaraciones responsabilizó a Marcela Mistral del distanciamiento con Poncho, mientras que él asegura se alejó por considerarla tóxica en su vida. Claro que es doloroso, claro que duele, pero pues es mi mamá, la amo con todo mi corazón, pero pues ustedes pueden ver las declaraciones en TikTok y se pueden dar cuenta de que pues divide la familia y necesitamos estar unidos todos. Yo ahorita estoy en un momento en donde la persona que me quite mi paz y mi momento, que estoy aprovechando para alargarlo un poco más, porque tengo mucho trabajo y estoy muy bendecido con mi familia, con salud y todo, no puedo dejar que intoxicarme por nadie, ni por amigos, ni por familiares, ni nada. Entonces yo me alejo de todas las personas que me están metiendo división y que me meten negatividades y quejas y que se vuelven víctimas, todas, sea quien sea, yo me alejo. ¿Llegará a instancias legales este distanciamiento o ruptura con tu mamá? No, no, claro que no, claro que no. Nada, mi mamá, la mantengo a mi mamá, hombre. ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo sí, la mantenemos? Los TikTok Awards. Un poquito, nada más por el tema emocional, un poquito, para no, que no divida. Tiene problemas con mi esposa y con mi suegra y con todos, entonces un poquito para que se calmen. Yo no, a mí me gusta la unión, no la división. Y congruente con su discurso, Poncho asegura, suma a su vida solo buena vibra. Por tanto, problemas del pasado no caben en él. Tan es así que los conflictos con Adal Ramones ya quedaron arreglados. Yo no tengo problemas con nadie. Yo todo es sumar y multiplicar. No tengo problemas con nadie. Con nada lo vi, nos reclamamos, nos dimos un abrazo como amigos. Es mejor sumar y multiplicar con gente inteligente y gente que propone y gente proactiva, gente educada y gente positiva. ¿Por qué? Porque los negativos, las víctimas, los quejumbrosos, de lejitos, porque esos te intoxican todo. Entonces, Adal es, pues fue una estrella de la televisión y todavía anda haciendo cosas. Vamos a ver qué se puede hacer. Hay que sumar con todos. Asimismo, sacar la casta por sus amigos es una de sus virtudes y no dudó en defender a Wendy Guevara de quienes se pudieran pintar como sus enemigos. No, nada, yo siempre apoyo a mis amigos y los defiendo. Y que se enoje el que se enoje, o sea, la defendí de Adam, la defendí de Sergio y ella también me defiende a mí cuando me tiran, o sea, ahorita estamos en un buen momento donde cuando te va bien, el éxito es como los... La gente se molesta cuando no es suyo, o tu éxito será la amargura de algún mediocre. Entonces te va bien y empiezan a tirar por todos lados, inventar cosas, pero bueno, para los haters, son parte importante del ecosistema de una personalidad y una figura pública. Generan un engagement muy bonito ahí en el tráfico de las redes. Y bienvenidos sean todos los haters. Ahí siempre les repartimos naranjas, para que se las sigan. Ay, Dios. Ay, pero está muy relax, ¿no? Está muy relax y ahora, o sea, ya con Adal Ramones bien. Después entiendo que llegó Mayer y que se abrazaron. Ajá. Y que me decía, ¿no? Que le decía, ven. Sí. Entonces, ya bromeando todo. Entonces, pues, perdón, pero ya no creo en los supuestos. Sí, estaban en una entrevista. Ya no creo en los supuestos plates. Estaba Nicola, estaba Wendy Gold y team. Poncho. No, nada más ellos porque les reclaman mucho por Apio también, que porque como que lo pelucearon, pero bueno, estaban ellos tres. Ajá. Y entonces ya se acerca Mayer, detrás de cámaras, Poncho lo ve y lo invita a pasar a la cámara, se abrazan, sigue con la broma de no le firmen y tal. La que yo vi, mi percepción un poquito más incómoda, sí fue a Wendy. Pero claro, al final pues ya Sergio ahí conviviendo con todo. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que una cosa es lo que está ante las cámaras, lo que está en las redes, y otra ya el negocio. Si no te conviene firmar, sea Mayer, sea quien sea, pues no le vas a firmar. Y yo el creo, otro puede dar su punto de vista, ¿no? Como dice Gus, ya no sabe uno qué es real, qué está tramado, pues sí, qué es lo que les va a funcionar. O sea, ¿dónde está la sinceridad? Lo que también veo es un Poncho con muchas frases como de postal, como que deberías así, no sé de dónde las toma, pero el hecho de que diga que está muy bien con Adal Ramones y diga, fue alguien, bueno, fue alguien,
perdón, pero él mismo lo dice, es cuestión de momentos. La fama, sobre todo en redes, es cuestión de momentos. Adal es una persona que tiene trayectoria. Digo, sí, no está ahorita no. en boga como él, pero tiene trayectoria. Y Poncho tiene su trayectoria también. Ha hecho cosas sí, claro, importantes. Ha logrado, claro. creo que, grandes cosas también. Pero creo que él, en esta parte de soy de Kundalini vibrante y todo tranquilo, se le olvida que justamente cuando pasa este pleito con Adal, Adal lo peluceó. Adal en un programa dijo, bueno, es que yo me lo encontré un poco más tarde porque iba saliendo de primera clase y creo que él estaba en turista. O sea, como dándole un lugar minoritario. O sea, que no entonces, están bien, yo no creo. Bueno. No sé si era plan de vamos a seguir peleando y ya no jaló. A ver, el yo, burro, creo no sé. Que, yo creo que... Es plan de vamos a promocionarlo los dos. Yo eso creo es lo yo. Que creo desde el inicio, yo se los dije creo. También aquí en el cuando hablamos en vivo con Doña Leti. Y entonces lo hacen muy bien, lo manejan muy bien. De pronto uno sí se puede confundir porque, ay, Doña Leti sí dice ay, cosas sí, sí, que de repente están espérenme. Bien fuertes. A ver, vamos a preguntarle ajá. a Doña Leti, a la mamá de Poncho, si esto es todo armado para monetizar en sí. redes, con todo el respeto. Doña Leti, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está?